Listo, ¿ya estamos en vivo? Eso, es cierto, ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo disfrutando del intro de, a manera de complacencia. Ese se paga aparte. Al final. Pasamos la factura. Oye, ahí están también las botanas. Ahora sí andamos con puras aguas. Sí, es cierto. Ahí hoy se me fue. Es que no ha habido la hostes hoy. De hecho. Nos quedó mal la hostes. Pero bueno, ya la próxima semana se mejorará. No, pero ya miré que la semana pasada ni me extrañaron, ni dije saludito, ni para decir, Lilia. Sí, de, y ya con hielo. Decía poner, qué mala onda, o sea, neta. Sí. Es que nosotros somos bien cariñosos, sí, ya tú sabes. Ya sé, es parte de... Como el abrazo de cumpleaños y todo el rollo. El pastel. Yo te festejo dos veces. Fíjate, tú. Yo le oye, ¿es tu cumpleaños? No, porque no. Pongo felicidades. Para que vean, ¿eh? O sea, el amor. Faltaron los abritones. Hay paquetazo. Paquetazo. Sean bienvenidos, estamos en una emisión más del cotorreo inmobiliario. Si bien es cierto, es desde un cotorreo inmobiliario porque sale a través de una agencia inmobiliaria, pero... Pues hablamos de temas random como lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Sean bienvenidos. El día de hoy tenemos un invitado más. Vamos a estar hablando de un tema muy, muy importante en el cual a todos nos da mello. A todos se nos... Nada más tocar ese tema es como que... Sí da nervio. Claro que sí. Así es que únanse. Ya tuvimos nuestra complacencia. Únanse. Compartan, sean bienvenidos a los invitados anteriores también. Únanse, compartan y pregunten, de hecho. Cáiganle. Hoy tenemos cáiganle. También público. Tenemos público. Hola. Y es mi tocayo. Hace el paneo. El backup, ¿cómo se llama? Están en gradas. Hola. Empiezo. No. Rafael. Sí. Mucho gusto. Rafael. Todavía Rafael. ¿Vives? Es aquí, ¿verdad? Dice Rafa, ¿eh? Como bien saben, Emilia, sí te extrañamos. Sí, aunque no lo creas, aunque no lo... Se notó. No se sienta, no se note. Mira, es como cuando digo que estoy contenta. Yo no puedo opinar ahí. Pero acuérdate que ¿quién nos paga? Me salió la lagrimita así cuando dije ni así se acordó. Así como que ni la mención. Se acabó y tú... ¿A qué hora? Ni siquiera la mención de hoy, no puedo ver de Emilia. Es más, hasta trajeron las galletas que me encantan. O sea, yo también me quedé... Para que veas que sí te extrañaron. Te las guardé. Están duras, pero están guardadas. Está bien. Creo que algún día va a regresar. Ya estoy aquí. Como que entendí que había sido a fumar y por eso. O sea, yo no fumo. Me tocó estar en un lugar de fumadores. Nada más vapeo, no fumo. Oye, va a estar más interesante. Sí, es como que esto es... Pues para que es viernes, caray. Casi me andaba pegando con... Rafa, ¿qué vas a hacer el viernes? Oye, ¿qué decías? ¿De aquí a dónde? Artesanales, aquí no hay de otra. No, ya no. Ya andamos como José ya retirado y sin vicios. Yo también, pero... No importa, yo sí me tomo una. Entiendo. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal el calor? Pues mira, primeramente, o sea, sí, porque Emilia. Yo, por ejemplo, yo te conozco de hace mucho tiempo. Sí, por favor. No voy a decir aquí hace cuánto, porque, híjole, ya no me alcanzan las manitas para decir el tiempo que nos conocemos, pero aquí Dana, por ejemplo, no te conoce y a lo mejor mucha gente, de hecho aquí nadie te conoce, entonces vamos empezando con, primeramente, presentarnos, ¿no? Está saludando Gilberto.
Gil, cáele el viernes. ¿Por qué no le caíste hoy? Sí, ya no le viernes. Si te, ya sabes que no necesitas invitación. No, sí, ¿sí, cómo no? Aquí es la puerta amarilla. No, no. Ah, sí, cierto. Ah, sí, cierto. Cover pizza. Sí, de, acuérdate que nada más acuérdate de las llaves, ¿eh? No vayas a dejar el... El carro prendido con las llaves. Prendido con las llaves adentro. No importa, pero te traiga pizza. Sí, sí, sí. Ok, bueno, ya. Ahí está. Bueno, entonces, primeramente, pues te digo, yo te conozco mucho tiempo, pero aquí las demás personas, ¿no? Entonces, como que... A todos, Rafael Llamas, a sus órdenes, 26 años en Tijuana, experiencia en medios, pero no fue, el, yo no dije de eso, solita, solita, este... Es como cuando solo se delata, ¿no? Sí, ya saqué la calculadora, oye, Julia. ¡Ya te quedó en tu lado! Solita. Bueno, en kinder estaba yo, pañal. 10 años en los medios, okay. Televisa. Después a Casas Geo, Mercadotecnia, en los dos, Televisa y Casas Geo. Truena, todo lo que es el ramo inmobiliario, 2009. Yo salgo el 2008, un año antes de que sucediera la catástrofe inmobiliaria. Me invitan a seguros por todos los contactos que ya había generado en los medios, en los trabajos, en los únicos dos trabajos, me invitan a seguros. Empiezo como agente de seguros, Seguros Monterrey, gastos médicos y seguros de vida. Okay. Que también le invité. También le invité a trabajar ahí. También le invité a trabajar ahí. Digo que le estás decretando, así como sí, que ya desde sí, aquel sí. Entonces, sí. Como que le van empujando, así como que llégale las ventas, morra. Ándale. Y no se quedó. Y no se quedó. Una cosa me llevó a otra. Un amigo me contactó, me invitó a su despacho de seguros y fianzas. Okay. Igual, ya no como seguro de vida, pero sí un sistema de ahorro como inversión. Y de ahí, pues, moviendo ya finanzas y seguros, me invitan, por lo mismo, me invitan a promocionar servicios funerarios. Okay. Porque me dijeron, ya conoces, o sea, ya tienes trato con la gente, ya no es nada nuevo para ti. No me llamaba la atención, la verdad. Me dijeron, ven, escucha, si no te convence, no te gusta, pues, ya viniste a escuchar. Fui, escuché, me gustó, me convencieron. Y pues ahora con el tema de la muerte. Caray, fíjate que en lo personal... por cada uno. De una vez, al grano. A ver. Le damos vuelta. Y es que es algo seguro, o sea, más bien, es lo único seguro que todos nos vamos a morir. Es una... Tarde, temprano, todos nos vamos a morir. Sí, es una... Es hecho. Fuerte. Amiga, qué fuerte, amiga. No, yo no me voy a morir. Yo estoy bien joven. Ah, sí. Digo, estoy bien joven. Hay mucha gente que dice, no lo necesitamos. Y voy a poner un ejemplo. Un club de motos en playas. No, es que nosotros no lo necesitamos. Y dije, pues mejor cámbiense el nombre de a los inmortales porque creen que no se van a morir. Sí, exacto. Oye, Rafael, fíjate que yo siempre, sinceramente, he admirado, o sea, hablando con el tema de venta y a lo que mencionas, prácticamente siempre te has dedicado al tema de venta, este servicio al cliente, mercadotecnia, todo este empuje relacionado a las ventas, ya sea directa o indirectamente, ¿no? Ajá. Pero cuando llegas al punto de lo que tú mencionas de los servicios funerarios, yo siempre he creído, y lo menciono, o sea, que se necesita hacer... Bien, o sea, bien chingón. Sí, es para la palabra, sí, o sea, para vender servicios funerarios. O sea, siempre he creído y yo, sinceramente, admiro muchísimo las personas que incluso andan en campo, en las competencias. Esto es lo que es funerario. Sí, es decir, que andan en campo, que andan chambeando y que cada que colocan un servicio funerario, para mí es admirable porque... No es lo mismo vender algo tangible, llámese como nosotros en este... No tangible, porque el servicio funerario es tangible, más bien claro. Algo de primera necesidad, algo que correcto. La gente busca. Correcto. La gente va y busca un carro, la gente va y busca exacto. Una casa, la gente exacto, va y busca eso ropa. Es lo que iba, exacto. Es muy diferente, sí.
Sí, exacto. Es decir, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, nosotros como agentes inmobiliarios, porque la gente siempre, por ejemplo, creces con el hecho de que, bueno, cuando crezca voy a tener mi casa, voy a tener mi carro, me voy a ir de viaje, o sea, no creces y dices, me voy a morir, voy a cobrar un servicio. Cuando crees que lo va a cobrar el servicio. Así como que cuando cumpla 18 años, lo primero que voy a hacer es cobrar un servicio, o sea, realmente no es algo que lo pones planeas como una meta, es decir, exacto, cuando exacto tengas esa independencia económica, y me refiero cuando ya te independices de tus padres y todo este rollo, pero no es lo primero cuando cumples la mayoría de edad, no es lo primero que pones como meta. Ni lo primero ni lo último. Exacto, entonces, a diferencia de algo tangible, llámese casa, carro, ropa lo que sea, sí, material, ¿no? Entonces, para mí sí es muy admirable cuando yo veo a una persona en campo vendiendo un servicio funerario, trabajando, o sea, haciendo la labor de venta, y te soy neta, yo sí no me aventaría al ruedo. No me aventaría al ruedo porque sí considero que requiere su habilidad, y también que es un tema complejo que ahorita a lo mejor vamos a estar platicando un poquito a detalle. Pero la finalidad del día de hoy es hablar de te vas a morir, o sea, es sí o sí te va cargar el payaso, como dice. O sea, vas a colgar los tenis, vas a, ¿cómo dice? Hice una lámina en mis presentaciones de un funeral de payasos. Okay. Muchos payasos cargando un ataúd, y le puse, antes de que te cargue el payaso, háblame. Háblame. Sí, o sea, es una realidad, y obviamente tú supongo que lo ves todos los días. En esta negativa, sí, de realidad. Sí, como bien dices, es una negatividad de la gente que cree que no se va a morir, y sabemos que todos vamos para allá, pero lo quieren ver muy a lo lejos, creen que por tenerlo lo vas a atraer. Claro. Cuando es simplemente, exacto, o sea, nadie sabemos, digo, no sabemos cuándo nos va a tocar ni dónde nos va a tocar. Correcto. Y, por ejemplo, si le toca a alguien cercano, sí duele. Y lo vemos diariamente. ¿Cuánta gente me dijeron, oye, ahorita tu empresa debe estar súper bien, ¿no? Van a estar el trabajo hasta el tope? No, porque a pesar de la pandemia, te voy a decir, de 10.5 se hizo conciencia. Ok. Pero ni con la pandemia la gente hace conciencia. Y esta amiga me dijo, ¿les ha ido muy bien ahorita en la pandemia? Fíjate que no. La gente siempre come y la gente siempre se muere. Sí, simplemente es... ahorita son los medios los que hacen el boom de que cuánta gente está muriendo y estadísticas. Bueno, por las estadísticas. Pero, porque lo están sacando por la pandemia, pero realmente la gente siempre se muere. Claro. Ve a todas las agencias y siempre hay servicios. O sea, no es un tema de ahorita, vaya. Porque con el COVID ya te estás muriendo. O sea, es un tema que de siempre. Y desde que siempre, nace. Sí. Ya trae. Ya. Desde que nace. Exacto. Desde que nace es como ya que te vas a morir. Ya tienes un día menos, güey. Sí. O sea. No es como que hay un año más, no, güey. Es un año menos. Sí, por eso te digo, exacto, tu cumpleaños que festejas. O sea, más cerca, ¿no? Festejas un año menos de vida. Sí, pero la gente lo ve como, ¡guau! Más bien, ya llegué a otro año. Ah, otro año, entonces. Ya llegué a otro año. Bueno, lo vemos así de esa forma. Sí, ya llegué a otro año. Yo tengo una pregunta muy fuerte. Échale. Cuando empezaste en todo esto del tema de ventas y de los planes, ¿qué tanta resistencia a la frustración tuviste que tener? ¿Cuántos madrazos tuviste que aguantar antes del primer sí? Fíjate que esa es una... En seguros, para poderte contratar, en seguros de vida, te hacen un examen precisamente para saber si estás listo a los no, a los rechazos. Y es un examen que te hacen en la computadora, antes de cualquier cosa, antes de que lo hacen. Si lo pasas, entonces sí empieza el proceso de contratación. Si no lo pasas, ¿sabes qué? No te quedas. Interesante. ¿Verdad? Oye, ¿habría que aplicarlo? ¿Por qué crees que me entraste? De servicios, ¿cuánto tardaste para el primer sí? ¿Tres semanas? ¿Tres semanas? Tres semanas.
Porque a mí ya... ¿Y en esas 3 semanas qué tanta resistencia hubo? O sea, ¿qué tanto...? En esas 3 semanas fue mi curva de aprendizaje. Okay. Entonces, no me fui a gente en frío, me fui a mi círculo cálido, que es el más fácil de explicar, exacto. Es el primer círculo. Y de ahí fue el primero, y de ahí fueron 2 semanas, y pum, 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 se fueron dando como palomitas. Y ahorita ya desde todo lo que sembré, ya hasta te hablaron, oye, ya lo pensé, ahora sí, ya tengo el dinero. Claro. Ya. Entonces, va sembrando, va sembrando. Correcto. Pero sí, en seguros, así es como empiezan. Antes de contratarte, estás en la prueba, estás listo para los rechazos, ¿sí? Y no lo dicen ellos, lo dice el sistema. Yo no. Tiene un programa. ¿Qué? Por eso no se quedó. Yo no, en serio. O sea, yo no. Por eso no entro a seguros cuando le invité, porque sí fue, la entrevistaron y... Y oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no has venido? Pues no me han hablado. Y yo pregunto, oye, ¿qué onda con nadie? Me mostraron, ay, que estás a examen, chiquita. Oh. Bueno, pero eso fue hace muchos años y tuviste que pasar todavía por un proceso para entrar en pero ese... Pero mira, pasaste el examen de Jeff. La mira, que mira que, para este mira momento. Que por eso, a eso iba, me ganaste. Me quería adornar y yo así como que... poner bonito. Sí. Qué carrilla me voy. No, y de hecho, relevo. Ahorita de las negativas era lo que nos, o sea, lo que nos comentaban en servicios funerarios. O sea, vende lo que sea. Eso es lo que me han dicho. Lo que sea, gente, te lo juro. Tengo un amigo en seguros, en una aseguranza, no voy a decir cuál, y me dijo, cuando quieras retomar, vente y yo te ayudo con tu seguro. Sí. Y yo, porque yo la gente que vende seguros funerarios puede venderte de todo. Y yo, neta. Y yo aliento. Ahora, ¿en qué momento pasas a decir, ok, va con servicios funerarios? Y te lo digo porque igual en determinado momento conmigo fue así como que, hey, vente para que cambies de aire, okay, y que esto. Okay. Entonces yo dije, no. Yo hace, bueno, hace muchos años, ¿no? Así igual. Yo cuando empecé en seguros, de alguna manera me contactaron de los servicios funerarios, me hablaron y fui y dije, no me gusta. Porque era, o sea, es un tema muy frío, muy fuerte. Sí. Dije, no me gusta. No me quedé en ese entonces, pero porque estaba en otro ramo. Ok, ya sé. ¿Por qué llegué a servicios funerarios? Ajá. La pandemia cerró muchas empresas. Y en lo mío, mercadotecnia, ya las empresas están contratando recién egresados para pagarles una baba y tiempos completos y quieren experiencia. Y uno que tiene experiencia, está sobrecalificado y pues ya no me sirve, me vas a cobrar mucho. Entonces, tuve que aceptar este ramo, este giro, porque ya no había más posibilidades. Ok. Para mí... Por la edad y por la experiencia ya estoy sobrecalificado y por la edad ya dice, pues, para que me pague 10 mil pesos al mes. Ya estamos. No, la verdad es que ya no. Y con la experiencia de los seguros, dice, pues bueno, pues vale. Y pop. Por eso fue que... Ok. Ahí. Sí, porque, o sea, por ejemplo, yo no me imagino como que, ¿quieres un servicio funerario? Te vas a morir, o sea, imagínate mi estilo, o sea, no me imagino decir, hey, ¿me compras o te mueres? Ella sí les va a decir así, no quiero decir la palabra, pero sí les vas a decir así. Sí, así, esa es la palabra. No quería decir la palabra. No, sí, aquí somos libres. No, que la chingada entonces. Sí. Producción. No me imagino, por eso te digo, para mí es admirable, porque no es como, no me imagino como que llegando, porque sí tienes, debes de, considero, tener la sensibilidad, de las palabras correctas, más por ejemplo, con personas que a lo mejor ya están en edad avanzada o enfermedades, que para hacerlo así como que, tienes que llegar con esa calidez, o sea, no, por eso te digo, no es como que, hey, te vas a morir, o sea, como que, cómprame. Entonces sí sería como, no, por eso digo, para mí en lo personal,
yo no me quedé a vender servicios funerarios por ese motivo, porque considero en lo personal que no tendría como la sensibilidad o el tacto. El tacto. El tacto sería como, no, es como que, ¿qué ataúd quieres? ¿Blanco o negro? Un cafecito. ¿De madera o de metal? De metal. Porque sí, o sea, de hecho ya está. No estás tan grande, acabas de ser una cajita. Te doy descuento, pero agarra la talla de sal. Y luego ahora ya hay que ir con arbolitos y todo ese rollo. El ecológico. El ecológico, entonces, o sea. Ese sí me late. Yo tenía a mí también. Amigo que vendía la experiencia de esparcir las cenizas donde tú quisieras. En el arbolito, en el mar, en un barco, en un avión, o sea, te vendían la experiencia, pero el after party, ¿no? Después de todo el sepelio y la cremación. Sí, te mandan las fotos, ya. ¿Qué son las cenizas? Ah, pues es que quiero irme a un barco, a un crucero y ya lo voy a torar, te vendo el crucero. Ay, no, de hecho ya hay urnas de sal, urnas para agua salada, urnas para agua dulce. Y el ecológico, que es una maceta, y de ahí sale un árbol. Ay, está precioso. Ay, no. Y yo me quiero mover. Sí. Y también está la acuamación. Ah, ese es nuevo, ¿no? Ese es acuamación. Ver, ese es nuevo. Metes pero te las metes ese rato. Estamos en metes el tema. Metes el cuerpo en agua. Sí, caray, eso me interesa. Ah, ya, eso me interesa. Okay. De ahí para todos los gustos. Lo que está en declive es la inhumación. La gente de cierta edad para acá. ¿Los jóvenes? Sí. Ya no quieren inhumación. No, sí, porque. Y lo ves al contrario. Gente mayor de 60, no, ¿cómo vas a cremar? Yo quiero llegar con Diosito completo. Y yo, güey, pues si te vas a morir, ya no vas a ni llegar. Sí, es. Pero es la idea, o sea, son costumbres de muy antaño. Que todavía no, yo quiero panteón, cementerio, señor, nosotros marcamos cementerio, panteón es el municipal, nosotros cementerio. Bueno, yo quiero panteón, oh, que la chica quiere ser el cementerio. Bueno, pues si quiere morir, sí, está chido, okay. ¿Por qué se va a morir tú, güey? Bueno, ¿qué caso quiere? ¿Por qué no? Si quiere panteón, déjalo que mi mamá. Ah, yo me voy en panteón. Entonces no me interesa, güey. Oye, decía mi abuela, ahí me tirar en el mar, hombre, ¿para qué te complicas? Tírame en el mar ahí. Fíjate que supe de un caso. Supe de un caso ahí en la plática de compañeros. Un caso de un señor en el pueblo que llegó con su hijo al panteón. Ok. Y que, oiga, pues vengo a enterrar a mi hijo. No, pues, pero no puede así. ¿Cómo que no? No, tiene que pedir permiso para poder abrir. No, ni madre. Yo aquí. Y ahí te lo dejo. Lo traí en el petate, o sea, ahí amarrado. ¡Ay, qué fuerte! Pues ahí te lo dejo. La chica, yo me voy, este güey ya está muerto. Pues ya se no me sirve. Y ahí se los dejó. Y ahí se los dejó. Wow, nomás para que vean. No, eso es sorprendente. Esta es una historia, Juan, me recordó, no sé por qué, ¿verdad? Andale. O sea, él le quiso dar cristiana sepultura en un hoyo. Y que no, pues ahí te lo dejo. Yo nada más eso venía. No, bueno, y es que hay personas todavía en ciertos lugares que se acostumbra de la forma antigua, ¿no? Que era como escogías un lugar de tierra y... O sea, por ejemplo, a mí se me hace... híjole, voy a decir algo bien imprudente. ¡Qué raro! No. O sea, se me hace... No. ¿Imprudente para quién? Para mí. No, bueno, o sea, sí, para ti. Se me hace algo muy complejo decir, oye, en vida, o sea, hasta pago impuestos, nos estamos saliendo un montón de la línea principal. Pero, o sea, se me hace incongruente en el aspecto de que pues obviamente llevas, ¿qué te gusta? 20, 30, X número de años, donde tienes que estar pagando impuestos, pagar tu tierra para vivir, pagar renta, pagar esto, y se mueres, y tú otra vez tienes que volver a pagar para estar en un lugar donde vas a ser depositado, o sea, es incongruente. O sea, yo sí me iría pagas por el rollo de... por la apertura y pagas por el cierre. Es decir, oye... por estar viviendo, tengo que pagar y por morir también, o sea, es como, o sea, más que nada tomando el comentario que comentabas de cómo llegó y, órale, ahí está, porque pues antes era así, antes buscabas el patio, pesa. O no sé. Pero,
la visión de los dueños de las funerarias. Claro. La muerte es negocio. Sí, es que realmente sí. Pues vaya que negocio, porque pues... Y digo, muy buen negocio. Sí. Te vas a morir. Es la visión, claro, es la visión de sí, la gente, ¿no? O sea, y te cobran todo. Ah, sí. Todo. Que si quieres flores, es otra lana, que no va incluido en el primer contrato. Ok. Que si quieres los escoltas, no va incluido. Aparte. Aparte. Sí, es sí, que o sea, todo, y también todo. O sea, también en vida pagas todo, o sea, realmente... Pero... Todo, sí, ya pero no sé no todo. Pero no lo ves de esa forma. Sí. O sea, no pero lo ves fíjate de esa que forma. Como... Y eso te lleva a lo que... Ajá. Pero como la gente está sensible, está dolida, ya después te dices, oye, pero ¿por qué me cobraron más? Y si lo que aprovechan las funerarias, la sensibilidad de la gente para... Sí, o sea, la cosa es que lean su contrato, lo que uh-huh. conlleva, esto es lo que quiero, esto es lo que compré, esto es lo que quiero, no más. Y se respeta. Claro. No te pueden ensartar nada más, a menos de que, sí está bien, y ahí es cuando, ¡puc! Sí. Yeah. Por eso es de que mucha gente se queja de que, es que yo lo compré con previsión, para ahorrarme esos gastos, y resulta que tuve que pagar más. Al final tuve que pagar pues más. Sí, pero lee lo que estás comprando, y aprende lo que te quieren ensartar, porque... Ahí ya es otra cosa. Ok. Bueno, okay, hoy me llevo un tip. Te llevas un tip. Hoy me llevo un tip para cuando me vaya a morir. Que eso es parte, uno como agente de previsión le tiene que hacer saber al cliente. Las cosas, lo que yo siempre he dicho, ¿no? Las cosas como son. Si en los seguros te dicen, tienes que pagar un deducible y un coaseguro, ah, bueno, pues ya sabes. Uh-huh. Pero si acá no te dicen, y tú crees que con esto ya... O sea, hay que hacerles saber. Sí, claro. Oye, ahora, ¿quieres comentar algo? Es decir, una vez ya me cae el 20 de que en efecto voy a morir sí o sí. O sea, ¿cómo abordas el tema? O sea, con lo complicado, por lo que mencioné ahorita. O sea, realmente sí debes de tener la sensibilidad, la calidez. La calidez, amiga. Debes de tener la calidez para abordar el tema, porque es un tema complejo. O sea, no llegas en frío y o sea, sí. Por ejemplo... ¿Sí? Sí. Ok. Cuando ya sales de tu círculo cálido, ajá, sí tienes que llegar en frío. ¿Y ahí cómo los abordas entonces? A ver. O sea, ¿cómo tocas entonces, un tema tan complicado? Llegas, le vengo a ofrecer servicio de previsión, no funerario. Le vengo a ofrecer los servicios de previsión de la empresa. De repente, ¿y eso qué es? Saca la explicación. Okay. Porque si llegas así, oiga, le vengo a ofrecer los servicios funerarios. ¡Wax! La gente, así es sí, cuando sí, te sí, topas o sea, con es, pared. No. No, gracias, eso ahorita no. Hay gente que le tiene miedo al simple hecho de tocar el tema. Me tocó una eso persona. Es lo que voy. Ajá. Oiga, ¿me le puedo dar información? No. Yo. ¿Por qué no? Ok, gracias. Entonces ahí como que les ¿cómo? Recuerdas la importancia de lo que es la muerte. O sea, llegas por el lado de previsión. Sin tocar el tema de la muerte, ¿o cómo? Primero, ¿y qué es eso de previsión? Ah, pues precisamente, usted ya sabe cuántos son en familia. No, pues tanto. ¿Le ha sucedido algo recientemente o algún familiar fallecido? Ay, no, pues que sí, tuvimos que pagar. Ah, pues precisamente para que no vuelva a pagar tanto, esa es la previsión. Al momento que usted contrata, congela el precio y se va a los 3 años, que es lo que dura el contrato, pagando la misma cantidad. Y su servicio es... Bueno, ahí ya es como la descripción del producto, pero... Por ahí le llegas. Ok. Por ahí le llegas. Porque si llegas diciendo servicio funerario, ahí ya te topas con pared. Okay. Mejor... Servicio de previsión. ¿Y eso qué es? La gente no tiene... Entonces, como tal, no les mencionas el tema de la muerte, sino más bien el tema de previsión. Previsión. Yo ahorita que escucho a Rafa decir, me estoy imaginando yo como vendedor. A ver, o sea... Yo sí llegaría bien rajamadre. Traigo estos A, B y C. ¿Qué prefieres? No, pues que no. ¿Qué prefieres? De todos modos te vas a... Me lo compras, no, de todos modos te vas a morir, cara. ¿Lo quieres o no? Sí, pero o sea, eres más frío, por ejemplo, en ese... Pero es que, como, por ejemplo... Sí, o sea, es que... Pero es que o sea, lo que quieres hacer también... Y, aquí somos fríos, o sea, es como... Sí, pero es... Tienes que tener mucho marketing a cómo lo vendes. Sí, claro. Esa es la magia, pues. Ajá. Pues dicen, la gente que vende eso es porque lo tienes que envolver en un... Es como... Perdón por la expresión, pero es como vender un...
pedazo de mierda bien envuelto. Sí. ¿Sí? Porque lo tienes que adornar, lo tienes que vender bonito, lo tienes que endulzar. No, no llegarle por el tema de que esta es mierda. Ay, güey, ¿sí? Pues no, pues no, no quiero. No, no, no quiero. Quiero que quede volverlo bonito, pues, y hacerlo atractivo a la gente. ¡Oh! Es como si acá tuviéramos una casa fea, que no ha pasado. ¡Ay, no! ¡No hay! ¡No existe! ¡No hay! No hay. O sea, tienes que poner bonita y empolar. ¡No existe! ¡No hay! ¡No hay! O sea, es lo mismo, tienes que adornarlo bonito para que... Tips. Yo, por ejemplo, en mis publicaciones... Yo pongo, ¿cuál es su último deseo? ¿Inhumación o cremación? Tenemos nichos, tenemos gavetas, tenemos jardines, uh-huh. Y le llegas por ahí, ¿cuál es su último deseo? Entonces ya le haces, ah, pues sí. No le dices, ¿se quiere morir? ¿Va a querer entierro o cremación? Mejor, ¿cuál es su último deseo? Fíjate que yo pensé, sinceramente, y lo hablaba con Emilia, en este punto, más que nada por el tema de la muerte. O sea, que llegabas como evangelista. No puedes. O sea, que llegas, perdón. ¿Cómo llegas como evangelista? No, o sea, bro. La cara. Yo también hice la misma cara. Espérame, o sea, que llegas. No, ¿tú que vengas? Digo, que porque qué bueno que te dedicas a eso. Anda evangelizando, ya anda pasturando. No, espérame, o sea. Tú ya estás pensando en, bueno. No, o sea, que llegabas con este tema. En río, en directo, así todo. Sí, es decir, o sea, concientizando, por ejemplo. El efecto de llegan, o sea, yo lo he visto y me quedé con esa idea de que, o sea, concientizar y sensibilizar de decir, okay, si tengo este miedo, porque pues obviamente te van a objetar, yo no me voy a morir, yo estoy joven, yo tengo 20 años, no me voy a morir, bueno. O sea, ¿cómo llega? O sea, a ese es el punto, ¿cómo hacerle ver? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo con nosotros, o sea, a lo mejor yo te puedo decir, ah, mira, pues tienes que comprar casa para que no te esté invadiendo la suegra, ¿no? Un ejemplo. Pero en este punto es, si una persona está completamente cerrada por miedo, por, llámese miedo, que es el factor número uno, ¿no? El miedo a la muerte. La negación. La negación, lo que hablabas hace un momento, es decir, oye, tengo dinero para comprar, ropa, viajes... pero no tengo dinero, o no predispongo un dinero para un servicio. O sea, ¿por qué? Porque no voy a pensar en la muerte. ¿Por qué voy a pensar en la muerte? ¿Por qué voy a pensar que me voy a morir? Yo quiero disfrutar la vida. Me vale gorro si mañana me muero. Tengo 30 años, no ha pasado nada. O si explota el avión, o si, no sé, me ahogo en el mar, no sé. ¿Cómo le hago? Exacto. Al punto. Hace rato, el accidente en la vía rápida. La familia no tenía ningún servicio contratado. Ok. ¿Qué pasó? Los papás de la familia tuvieron que hacer una cooperacha para poderlos sepultar. Ok. Ese es el ejemplo claro. ¿Así quieres que pase todo a tu alrededor? Que tengas que vender tus cosas, tu casa, tus teles, todo y evitarte ya los viajes 5 o 10 años porque le afectas a la economía de tu familia. Correcto. Entonces, le evitas esos viajes, le evitas que vendan, que tengan que subastar, regalar o hacer rifas de momento porque necesitan lana para poderte enterrar. Oye, pero también hay, por ejemplo, bueno, yo hace poco platicaba con una amiga y mencionándole el tema ese de precisamente de previsión, me dice, ay, no, la neta, o sea, así porque así habla. No, la neta, mira. Así habla ella, soy yo, ¿eh? Así habla ella. Ella entra en el personaje. Sí, o sea, yo por eso me vine hacia ahora de la muerte. Bestia. No, es que me dice, no. O sea, eso de previsión, ¿para qué? Yo me muero y que... Que se chingue la familia. Que se chingue la familia, o sea, la al cabo me aguantaron de vender. Sí, o sea, eso fue, entonces ahí, o sea, cómo en ese aspecto, por ejemplo, cómo abordas a esa gente que me dice, que no, se no, chingue no, la familia. Ya le das la vuelta. No. O sea, gracias, ya bye. No, ¿verdad? Ya. Gracias, bye. Ahí ya no, ni te desgastas. Vendedora. Ni te desgastas. Sí, porque ahí ya, gracias por estar. Ajá, primero llegas, sondeas, platicas. Te dicen eso y dices, ya mejor no que abres.
ya no hay más. Ah, sí. Entonces ahí ni le hablas del tema de la impermanencia, ni nada. Te va, o sea, ya. ¿Quieres soltar el chingado? Sí. No, 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 o sea. Como tenemos el voz, exactamente, la, sí. Como traemos ahora el cubrebocas. No, ahí sí pues ya no, no, no ni hay. Para qué, o sea, ni te desgastes, ni te desgastes. Podemos la participar, que no se vaya a morir. Gracias, gracias. No, ese, oye, era lo que te decía hace rato, es como, okay, no, yo no me voy a morir, no me voy a morir, ¿y qué yo voy a hacer? Y ya llega, te llega acá la lista, ¿no?, del prospecto de, te moriste. Bueno, y, así como que, y hace poco se murió su papá, o sea, es a lo que voy, o sea, vio la muerte. Cerca. Cerca, y ni así, o sea, me dijo, que se chinga la familia, o sea, a mí me vale, así me dijo, yo ya no voy a estar, yo así, en serio. Y es una, o sea, que ahí la actitud más común y predominante en este, o sea, sería la negación total, ¿no? O sea, de ¿cuántas actitudes así te topas al día? Cuéntanos. De 10 te pongo... 9. 10. 15. Sí, no, o sea, sí, te topas. Sí. Yo creo que de 5, digo, ya no vamos a ir hasta 10. De 5, 1 te va a comprar. Bueno, de 5, 1. De 5, 1. Entonces, tienes que tocar 5 personas al día para poder generar una venta. Y ahorita algo que decía Rafa. Él va de tip de venta. Es estadístico. A ver, o sea, tip de venta. Ahorita él ya está sembrando lo que cosechó. Claro, ajá, claro, cosecha, claro. Fue como de aventar la información a esos 5, uno le compró, pero otros 4 se quedaron con la información. Ajá. Y es está, donde sembró, ¿no? No te ciclas y no te clavas y no te enrollas con esa gente. Exacto. Y lo que decíamos ahorita, ay no, que se chingue la familia, dale. Yo no quiero. Bye. Pues, pero ya, igual, a lo mejor él le queda pues la... Ya le dejaste ahí. Sí. O sea, se quedó porque ahí, si ¿no? Si no, imagínate, te desgasta. Te quedas con esa mala vibra y sí. Después, la chingada, yo no sirvo ni para esto. Y luego me dicen, no, amiga, la neta, si ya vas a empezar a hablar de esas cosas, de ventas y todo, mejor bye. Puta, no, me ¿y de todas las cosas que hablamos o qué? Es más, ya me llevo mi cheve y yo, no te lo lleves, ya no voy a hablar de eso, pues. No te lo lleves, déjamela. Déjamela, vete tú. Ya ves, si lo estás viendo, ya sabes que te... Que la pedrada es para ti. La pedrada es para ti. Y acuérdate del celular, te voy a caer al rato. Ya sé cómo podemos tener servicios funerarios. Un cafecito. ¿Sí? ¿Cómo quieres que te cafeteen, amigo? Ándale. Ya ves, tip. Muy bien, sí, tú también. Sí. La sabes. Pero ahí depende, por ejemplo, la cercanía de la persona. Si es un frío, si es alguien desconocido. Y te contesta así, ahí sí, pop, adiós, bye. Ah, okay. Si es alguien cercano, oye, güey, o sea, neta, a neta le vas a dejar ese peso a tu familia, a tu familia. A tu familia, ajá. No, y la concientización. Ahí, o sea, ahí sí, ahí sí. Cuando es en frío, mejor te abres, adiós, bye, gracias. Ah, ok, vamos. Ok. Si no te clavas, te clavas, te clavas, y al fin de cuentas, al rato te puedes llorar ahí, yo no sirvo para esto, y... Pero es compa, pues igual le das carrilla, sí, o sea, le das carrilla y ya después, pues igual también, ¿no? Ahí sí, ya... dicen, yo no sirvo para esto y te vas a vender casas. Te vas a vender casas. ¿Qué cara a su madre? ¿Cómo a vender casas? Mejor vámonos. La gente sí busca casas. La gente compró más casas que esta madre. ¿Qué cara a su madre? Ya me ando yendo a vender perfumes. La gente compró más perfumes que casas. O chambritas. O chambritas. O collares. Collares. ¿Qué traen con mis collares? Collares, mariposa, color café. Carrilla local. Es carrilla local. No, sí me extrañaron, ¿verdad? Oye, Ramón, ya tú sabes. Fíjate, algo que pudieran hacer. O sea, hablamos de. No de un, bueno, puede ser desde una empresa en particular hasta todo el giro en general. Porque en el tema de seguros así lo han hecho. Compras un seguro de vida. La pagas X cantidad de años. Si a ciertos años. No usas el seguro, ¿qué pasa? En algunos casos, no en todos. O sea, te reembolsan lo que tú has pagado durante tantos años. O sea, eso a lo mejor pudiera aportar más. O sea, que digas, oye, ya te compré el paquete de... Digo, desconozco precios, pero... Pongámosle un fijo de 50 mil pesos. Oye, si 10 años no usas ese paquete, te reembolsas esos 50 y ya tienes tu paquete. Pero ya tuviste una ganancia. No, pero aquí los servicios es... son para siempre. O sea, tú lo compras y lo puedes utilizar. Ah, no, sí, por eso, pero es como,
de alguna forma que a la gente... Porque es el tema de los seguros... Y lo hacen, pueden vender. El lo tema de los seguros hacer, por ejemplo, lo hacen por hay gente que yo les digo, puedes comprar tres, son dos de familia. Compras tres, lo puedes prestar, lo puedes vender. Tú lo estás comprando con mucho descuento, pero lo puedes vender a un amigo que necesita el servicio. Se lo vendes al precio de lista, mucho más de lo que te costó. Lo puedes vender al precio de lista y en pago. Y ahí tú ya recuperaste tu inversión. Okay. O sea, no necesariamente es para el titular. El titular decide qué y a quién lo puede hacer. Sí. Entonces, lo va a hacer como negocio, como inversión. Como inversión, ok. Ahora, o sea, ya pasó de la negación a la aceptación. O sea, ¿qué es lo que sucede en el chip cuando ya aceptes como que te compra todas las gavetas? Cuando piensa que sí, ajá, a ver, ya no mueves nada, ya sacas el contrato, lo llenas. Y le vendes la cajita. Ya ni dices nada, ya le vendes la cajita de marfil y todo el pedo, ¿no? Ya nada más dices, felicidades, tomó la mejor decisión el día de hoy. Y se acabó. O sea, ya no le sigas moviendo ni explicando. Cuando dicen que sí, ya. Pero tú ya tienes aquí el contrato. Okay. Así como que se vainado. Ya lo llevas. Y oye, voy a ir a la con la exclusiva, así, güey. Así como que, dije que sí, fírmame, güey. Me voy a llevar con la coletita. Oye, pero no traigo efectivo. No te preocupes. No te preocupes. No, de hecho. No traigo efectivo. No importa. Lo hacemos en línea. Sacas el teléfono. Ya ves. No, mira, te voy a venir a... Esa está muy padre. Mira, 300 pesos y te doy una tarjeta. Una aplicación. Pero no es para mí, pero es para la empresa. Entonces lo hacemos en línea. No, es para ti. Es para ti. Por eso, pero... Ahorita vas a hacer negocio. Bueno, este te deja más que los servicios funerarios. No, porque no me habías dicho nada. ¿Más que los perfumes? La otra, voy a poner la mesita. Se supone que nada más íbamos a agarrar cura de cual mesa. Ya todos están vendiendo perfumes, collares, casas, chips, no sé qué. Ah, no, ya espera, sí. Eso no se compara, ¿eh? No. O sea, todo lo quieren vender ahorita. Oye, pues, bueno, este es en vivo, este. Mira, nomás ponen el comentario y yo me lo llevo. Vénganse al bazar, ya no es cotorreo. Vénganse al bazar. ¿Tienen algo que vender? Es el colectivo, Nena, colectivo. Ah, perdón, colectivo. Sí, ya lo oí. El colectivo ya es. Pone el collar y comenta yo. Ay, yo me lo llevo. A ver, tráiganlo yo ahorita. Es subasta. Vamos a hacerlo subasta en vivo. Ahora, descuentos de servicios funerarios, comenta yo aquí. Yo me lo llevo porque he reaccionado. Para las pruebas. Cláusula número uno. No morirte de aquí a 20 años. Colectivo. Para a salir aquí haciendo negocio de todo. ¿De aquí a dónde puedo? Yo, No, yo ya te voy a comprar un cerveza. Sí, ya. Yo ya me estoy. A mí ya me está cayendo el 20. Ay, disculpen. Cosas ya, que después pasan del colectivo, aquí ya Yellow Door. Sí, ya. Colectivo aquí, Yellow Door. Aquí ya es Marketplace. Es amarillo. Marketplace amarillo. Desvende amarillo ya. ¿Quieres vender a través del triángulo amarillo? Amarillo tienes que ser. Cállate. Aquí de todo promocionamos. Aquí vendemos de todo. Pues realmente era tres triangulitos amarillos después. Literal, tres doritos porque es el dorito amarillo. Tres doritos. No quería decir la marca, pero bueno. No. Nos van pagando. Tres doritos después. Mira, yo le quité, pero. No se los quitamos, la verdad, no. Sí, entonces ya una vez que te dice que sí, pues obviamente ahí queda. Ahí ya queda. Ya, no ya hables. No hables, sacas el contrato. No, y no lo crean que firmar, sí, porque se te puede caer la venta ahí. ¿Hay momento de tensión? ¿En ese? No, ya ahí ya cuando no dijo que sí, ya bajó la guardia. Entonces ya cotorreas, entonces ahí sí. Te empiezas a llenar, firmas, ¿y qué le dices? Felicidades.
hiciste la mejor compra de felicidades, te vas a morir. De todas maneras te vas a morir. Porque no, si no que llevas, ya no vas a si no llevas el contrato y le dices mañana lo firmamos, en ese mañana ya valió. Le hablas para confirmar esta apasionada, ¿sabes qué? Ya lo sí, pensé. Ya valió, o sea, ya valió, pero entonces, lo juro que ya valió. Entonces tienes que llevar todo. No, no es por experiencia. Para. Pero... tienes no que llevar todo listo para el momento de rug. Y ya. Wow. Ya lo cierras, se acabó. No, muchos. Bueno, ¿cómo están las comisiones? Vamos de aquí, nos vamos todos. ¿Cómo están las comisiones? ¿Cómo de cuánto compartes? No, o sea, realmente sí es un tema muy complejo. Oye, y sí es un tema, es un mundo referido de clientes, ¿eh? ¿Sí? O sea, y viceversa también. Sí, 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 de hecho sí. Sí. Si lo vemos de ese lado. Parte de, ajá. A ver, ahorita ya. Con... ella ha decidido. El signo de pesos, ¿cómo se está viendo entre ustedes, no? A ver. Ah, caray, eso sí me interesa. Que tengo un prospecto. Ah, caray, eso sí me interesa. A ver, ahorita lo vamos a desmenuzar aquí bien en la mesa. No, o sea, realmente sí. Oye, yo queriendo entrar en, lo, en la seriedad pero, que pues, conlleva. Acá, producción. Por primera vez quiero tratar de ser seria y nomás no. No, pero para, entonces, ¿para después del envío. ¿Para qué la seriedad? Bueno, échale, pues, a ver, vamos. A ver. No, pues ya se me olvidó. ¡Qué raro! ¡Qué raro que se le olviden las cosas! O que se le vaya el tema. Sí, ¿sí? No, eso no sucede. Eso no sucede. Aquí no sucede. No, es decir, la complejidad que lleva, o sea, yo por ejemplo... Regresanos a la... ¡Cállate! Sí es algo que... Yo sí estaba en negación y lo puedo decir porque obviamente no pienso que me voy a morir, es lo último que no pienso. No es lo que piensas, no es que no quiere. Exacto, o sea, realmente no me quiero morir y hay por ahí una persona que basa todo su mensaje de coaching acerca de eso, de que te vas a morir, sí o sí. Entonces, sí, es que sí. Y recordarlo continuamente te lleva a un estado de estar viviendo consciente de que hoy, el presente. O sea, tú te puedes dormir hoy y no sabes si mañana vas a... Exactamente. O sea, por eso entonces ahí empieza la impermanencia. O sea, claro. Bienvenida impermanencia porque tú no sabes si mañana vas a estar. Entonces sí es cierto, hay que vivir el presente momento porque realmente sí no sabemos si mañana vamos a estar aquí. Entonces vivir al máximo, sí desenfreno, o sea, no con frenito. Pero... Nah, sin freno. Como quiera la neta, hacer todas las cosas. No, pero, o sea, ya cuando te cae el 20 real, o sea, me voy a una conciencia de cuando te cae el 20 100% de que te vas a morir, o sea, empiezas a hacer esos cambios de, ok, híjole, o incluso no necesitas ni tampoco que llegue un agente de previsión a tu vida. Muy poca para, gente, muy poca gente. Así es lo que voy. Y a mí me consta, y a mí me ha tocado, así me llegó un cliente, me habló, dice, oye, ¿me dieron tu teléfono? ¿Tú vendes servicios? Sí. Que sabes que quiero uno. Yo creo que 0.1% se despierta y dice, hoy voy a comprar un servicio funerario. Sí, o sea, sí. Muy, muy poquita gente. A la demás gente le tienes que hacer ese chip, cambiarle ese chip, hacerle la conciencia de que va a suceder. Y es lo que vienes arrastrando ya cuando te buscan. Pero, ¿cuánta gente se despierta y voy a comprar un servicio funerario? ¿Cuánta gente? Claro. Casi nadie. Y es un cambio de chip que te va a llevar, no nada más, por ejemplo, como dices tú, hoy me desperté con ganas de comprar un servicio funerario, sino a cambiar el chip a cosas que estás haciendo, o sea, cosas que tienes que hacer, que disfrutar. Cosas que tienes que hacer. Exacto, cambios que tienes que hacer o cosas que tienes que hacer porque sabes perfectamente que el día de hoy puede ser tu último día de vida. Y tú, por ejemplo, puedo tomar de ejemplo lo que comentabas del accidente de la línea. O sea, ellos, yo no sé el contexto, no sé la historia real, pero nada más estoy como parafraseando. Por ejemplo, que a lo mejor ellos venían del fin de semana, de pasarlo a toda madre, en familia, la familia en particular, ya se iban a rezar al otro lado porque iban a entrar a trabajar, la escuela, no sé, las actividades que tuvieran pendientes por hacer. Y llega esta persona que igual, sin pensar obviamente la consecuencia de que a lo mejor
y la neta, se nos hace muy fácil decir, ah, pues no pasa nada. Manejo, no importa. O sea, no es como estoy que... bien, o sea, bien, no es como que, ay, poquito. O sea, no vamos a satanizar a la persona. No, obviamente no, fue una acción totalmente incorrecta, pero, o sea, por favor, generalmente, y por eso, si no existieran personas manejando ebrias, obviamente no existiría el alcoholímetro, pero a lo sí. que voy, o sea, esta persona a lo mejor dijo, no, pues ahorita voy, manejo, me siento bien, llego a mi casa, y madres, no pasa nada. Y no pasa nada, o sea, y madres. ¿Y qué pasó? ¿Y a quién se llevó? Exacto. Entonces... Y todo lo que cambia, o sea, realmente. Todo lo que cambia, todo lo que le cambió la vida a esa familia, a los que se quedaron los hijos, y a los abuelos, de los niños, que ahora quién se va a hacer cargo de los niños. Bueno, y ahí concientizando, ¿no? Porque a todos nos puede pasar ese tipo de cosas. Exacto. No está, o sea, no está dentro de tu control. No está, no. Exacto. O sea, tú puedes salir no en taxi tapachurra o el carro tapachurra, digo, por decirlo así. Es en serio, ¿no? O sea, no es por enfermedad sí, diferente, ¿no? Un asalto, un accidente. Tú no sabes si el carro de enfrente, el carro de atrás, el camión de atrás, se queda sin frenos. Y vaca, valió madre. Una vez escuché a una persona que dijo, dice, yo, a mí me va a enojar tanto morir menos de un pendejo, o sea, del hecho de, por lo que tú mencionabas, o sea, un influencer, y saber que, pero ni siquiera puedes controlar eso ni enojarte por eso, o sea, porque igual, o sea, realmente, volvemos a lo mismo. Ahora, también, otra cosa, lo que hablabas al principio acerca de la pandemia, o sea, la pandemia que fue en diciembre, o sea, en diciembre a mí, yo sí voy a decirlo abiertamente, o sea, en diciembre yo sí sentí así como que la muerte bien cerquita. Obviamente, durante la etapa de nuestra vida siempre hemos tenido como la muerte muy cerca, por cualquier experiencia, con algún familiar, con lo que tú quieras, porque lo vives, porque se te muere alguien, lo vives, ¿sabes? Y ahí entra también otro tema, o sea, cómo tienes que, ya cuando hacen el servicio, que a lo mejor las personas que entran en este trabajo de posventa, estar ahí en el servicio, el cafecito, y estar como que acompañando a la familia, y tiene también su arte. Sí, pero fíjate que ahí ya no entra, yo le dije a un amigo, ya está, ya lo contrataste, qué bueno, felicidades. Si lo llegas a necesitar, no me hables, tienes que hablar este número, porque yo te voy a decir, si me hablas, pues allá son los especialistas para atenderte. Se atiende desde el momento que van a recoger el cuerpo. Es un show, yo ya lo viví, sí, es un show. Ah, yo también. Entonces, pero ahí ya mucha gente quedamos atrás, ya entra otra gente, pero igual, hasta cierto punto. Hay gente que entra directo a la sala de velación, a las flores, que no hizo su chamba completa, nos pega a nosotros claro. En la previsión, porque no, ¿cómo quieres que te recomiende si me acaba de pasar y pagué el doble? Sí, sí, pero ¿por qué no leíste lo que...? Pues porque me dijeron que era todo. Ok, entonces, todo, tu contrato y tu hoja de servicio, ¿qué es lo que lleva? Después de esto, sí hay un costo, pero siempre y cuando tú lo aceptes. Claro. Si tú no lo aceptas, no tienes por qué pagar más. Así. Bueno, solamente lo que decías de lo que tienen que hacer. Sí, o sea, bueno, tres tips para comprar un servicio funerario. A ver, ¿sí? Contenido, uno. Sí, lee tu contrato. Lee tu contrato. A ver, lee tu contrato. ¿Qué te incluye? ¿Qué incluye? Lo que vas a pagar, impuestos. Solamente dos servicios, de los 8 que tiene la empresa, solamente dos servicios incluyen trámites. Todos los demás no incluyen. ¿Cuáles son los trámites? El acta de defunción, apertura y cierre de fosa o de nicho. Okay. Eso te cobra. Si eres de urna y vas a nicho, te van a cobrar impuestos por abrirlo y meter la urna. Ah, no, sí, o sea, de todas maneras vas a tener que pagar. Güey, ya no me quiero morir, así como que, güey. No es de que quieras. ¿Cómo se llama el programa de hoy? Te vas a morir. ¿Te vas a morir? Ya. Te vas a morir. Es una no realidad. Es de que quieras. No, o sea, igual te digo. Impermanencia, bienvenida. O sea, hay que estar atento, pues. Sí, y lo que mencionaba hace un momento, o sea, ya cuando te cae el 20, o sea, ya cuando reaccionas y dices, tomas la conciencia
de que te vas a morir sí o sí, es donde empiezan, obviamente, a comprar un servicio funerario, sino también a hacer esos cambios. Y lo otro, empiezas a valorar un chingo de cosas. Un chingo de cosas. El tiempo. El tiempo, o sea, dices, con tu gente. Sí. El tiempo con tu gente para empezar. Eso es lo que valoras, el tiempo con tu gente. Y lo demás ya dices, okay, tengo, o sea, despiertas, desperté, qué bueno. Claro. Llegas a tu casa, llegué, qué bueno. Me voy a dormir, qué bueno. Tengo comida en la mesa, qué bueno. Empiezas a valorar y agradecer todos esos ratitos, todos esos momentos, todas esas cosas. Hasta ese momento. ¿Cómo crees que te ha cambiado a ti estar en este entorno, en ese aspecto? Me ha cambiado el hecho de que gente cercana, no lo ve como prioridad. Dicen, leí ahí y también lo subí a mis redes, que es más fácil que tus clientes hagan tus amigos que tus amigos hagan tus clientes. Bueno, eso es una regla en venta general. Uh-huh. Pero digo, aplica en todo. Sí, sí, sí. Pero dices, güey, o sea, haz conciencia, dame chance de hacer tu conciencia. Te va a tocar, nos va a tocar. Y porque conozco a tu familia. ¿Y es que es en serio? Es la alerta de una hora. ¿O si ya pasamos? ¿Ya? Ay, caray. Como en el arco prenden las luces y ya nos vamos. Sí, okay, ya se nos acabó. Va bien rápido el tiempo. Sí, Y sin chelas. Sin chévere. No todas las anotaciones. Chévere, faltó la chévere. Es un tema muy sensible. Es un tema que en lo particular creo que todos tienen que hacer conciencia. Hasta desde el más chiquitito. Yo creo que igual sería algo que se tiene que enseñar. Sí. Independientemente de la ideología. La religión. Exacto. O sea, independientemente de la religión, creencia, ideología, de lo que se pudiera llegar a creer, pensar acerca de la muerte, es una realidad. Tu cuerpo va a dejar de respirar, tus órganos van a dejar de funcionar, y o sea, para mí en lo particular, yo ya vi lo que es un cuerpo, cómo se va apagando paulatinamente, uh-huh. Cómo cada órgano empieza a apagarse, cómo el cuerpo empieza a cambiar de color. Claro. Te puedes dar cuenta, o sea, hasta los ojos. Exactamente, y es algo traumatizante vivirlo en el aspecto de decir, güey, o sea, aquí no importa quién haya sido en tu pinche juventud, seas millonario, hayas sido el mejor presidente, seas el ídolo que tú quieras y tengas el ego. Vas a acabar en lo mismo, y tal cual. Sí, o sea, y tu cuerpo se va a pudrir. Y tu cuerpo se va a hacer reducido a nada, porque al final, como decían, vas al hoyo. Entonces sí es importante el tema de concientizarte día a día, recordártelo incluso. Porque muchas veces somos malagradecidos en el aspecto... Lo que mencionabas hace un momento con el chavo de 20 años. Como que, no, yo no me voy a morir. No, es que no me voy a morir. ¿Está bien morro? Sí, estoy sano. Pues sí, pero esto ¿Pero no cuántos es se edad? Mueren a los 15, 10? Esto bueno, no a cualquier edad. O sea, por eso es de que también hay que poner la cultura, ¿no? O sea, también de este lado, en Occidente, también se maneja ese de que no te vas a... ¿no? Como creen que somos, o creemos que somos inmortales, ¿no? Claro, queremos. Queremos ser, pero la realidad es otra. Entonces sí, yo creo que desde también esa cultura generarles a los niños de la impermanencia, o sea, desde morros también irles diciendo, güey, tu mamá se va a morir. O sea, de hecho, sí, cosa, o sea, y hacerles conciencia, porque luego yo voy a estar aquí toda la vida. Yo voy a estar aquí para siempre. Güey, o sea, hay que irlos mentalizando que en determinado momento no sabemos si me voy a morir y chin, a lo mejor me voy a morir y ya tenía 12 años. ¿Qué vas a hacer cuando yo no esté, no? O viceversa, tú también te puedes morir, o sea. Y es algo bien, o sea, ahí sí, inimaginable. O sea, exacto, inimaginable pensar en eso. Sin embargo, te digo, al menos en lo personal, sí recordarte todos los días que en determinado momento tu cuerpo va a dejar de funcionar y qué estás dejando, qué estás haciendo, o sea, qué estás proyectando, qué estás pensando, en qué estás usando tu tiempo, cómo estás, o sea... Digo, este tema va para largo y nos faltó. No, y me puede, o sea... Digo, porque a mí me encanta el tema de la muerte, pero bueno, va para largo. Sí, es como, oye, y así como que...
llegar y ching, ya me morí, no compré servicio funeral. ¡Ta madre, déjame regreso! A ver, ching. ¿Pero qué crees? Ya no se puede. Ya no se puede, ya te ya se acabó tu tiempo. Game over. Se acabó el juego. Y game over a la transmisión del día de hoy. Sí, definitivamente sí nos tocaron varias preguntas que estaban preparadas muy buenas. Sin embargo, pues obviamente fue muchas gracias por haber aceptado la invitación, a la orden, por estar aquí cotorreando con nosotros, por estar hablando acerca de este tema que pues tú lo trabajas todos los días, que es lo ves obviamente como lo que es, un tema frío, pero que conlleva todavía más emociones. Sin embargo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Rafael. Igual la próxima semana, como bien saben, el cotorreo se pone intenso, se pone bueno. Próxima semana tenemos también invitados. Síguenos. Síguenos. A partir de hoy. Sí. Si no, no hay referidos. Ah, ya ya les tengo no sé cuántos. Viéndolos. Okay. No, sí. Pues no se ve visto, No se ve el like, no se ve la share. Sí nos ve, pero no llama en vivo. Llama a tu comunidad. Ah, okay. Sí nos ve, pero no en vivo. Como lo vas a poder escucharte a través de YouTube, Spotify, Evox, iTunes. ¿Qué más? Facebook, donde tú quieras vas a estar presente. Mira, YouTube, tú ya miras todo el X video. Todo lo que hay. Muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión de miércoles. Nos vemos la próxima semana con invitadas. Bien, entonces. Bye. Comemos poco. Cómele. Pues, no, ya nos vamos a papás.